90, inicio de los 2000, Claro Codetel, apadrinaba el discurso, que te puedo mostrar la placa de cuando ellos apadrinaban este centro. Pero hay asuntos como lo del techo y eso, que ya son cosas de infraestructura y estamos esperando la respuesta del MIEG. Pero en lo que corresponde a al equipo de gestión y al equipo docente, personal de apoyo administrativo, estamos haciendo todos los aprestos para el inicio del año escolar. Como diría como le ha puesto el MINER, el retorno a la alegría, porque estamos hablando que tenemos casi alrededor de más de un año, casi 2 años sin ver los chicos aquí en aula. Y ese es un proceso de que vamos a tener que adaptarlos y eso, luego, ¿verdad? De esta larga cuarentena que hemos tenido por el COVID. ¿Y ellos qué les dicen los técnicos del distrito y del MINER? ¿Que van a venir a resolver o Sí, hasta ahora qué? eso es lo que me dice, que van a venir y que cuentan, y que yo puedo contar que toda la colaboración, tanto del distrito, del cuerpo técnico, con relación al inicio del año escolar. O sea, me consta, porque tanto con el director del distrito y la subdirectora del distrito he hablado y me han manifestado todo su apoyo y colaboración. ¿Hasta ahora qué han remozado aquí en el instituto, en la escuela? Bueno, como estamos en el proceso primero, ¿verdad?, de la jardinería. Comenzamos ayer con la jardinería y, como te dije, en esta semana vamos con las labores de pintura. Estoy esperando precisamente al suplidor que traiga la pintura ya para iniciar ese proceso de la pintura de todo el centro. Muy bien, aparte de la pintura, ¿qué otras cosas necesita esta Bueno, escuela? estamos hablando que pintura, vamos a reparar algo de la instalación eléctrica, que por las lluvias y, como te dije, es un edificio viejo, alguna filtración la ha dañado. Pero es eso, pintura, el remozamiento de nuestra jardinería, la electricidad, esas cosas que necesitamos habilitar. Así. La electricidad, la energía eléctrica, ¿se va mucho por aquí o no? No, gracias a Dios no se va mucho. O sea, nosotros estamos en un circuito 24 horas, que es el circuito de ahí al frente de Villa María, mejoramiento social, es un circuito de 24 horas, y muy pocas veces se va la electricidad. Esta parte del centro, o sea, que nosotros también contamos con electricidad permanente, por lo menos en esta área del centro, de las áreas administrativas, porque contamos con paneles solares. Ah, oh, muy bien. ¿Eso lo implementaron ustedes o se lo suplieron ellos? Me lo suplió el MINER, lo suplió el MINER, Muy bien. realmente. ¿Cuentan con agua potable e internet? Sí, tenemos conectividad a internet en todo el centro, vía Wi-Fi. Eso lo hicimos en vista del retorno a la semipresencialidad, ¿verdad? Hace ya varios meses tenemos conectividad y cuando estábamos en el asunto de la pandemia, reforzamos la cantidad de mega. Y sí, tenemos agua permanente aquí para los Bien. baños y demás usos. ¿Eso ha sido en esta nueva gestión de gobierno o desde hace años atrás ya tienen este sistema? El agua permanente es el centro. Desde que yo trabajo acá, que hace ya 8 años, hay agua permanente. Sí, en esta gestión, lo de la conectividad y eso, esta gestión nos ha ayudado con lo de la conectividad internet. Eso sí, eso sí. O sea, lo del agua es de anterior, pero lo de la conectividad internet es gracias a la gestión actual del Muy Ministerio. bien, gracias, director. Repítame su nombre, por favor. Victorino Germosén.